Hola chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de matemáticas. El tema para el día de hoy es giros y ángulos. Giros y ángulos. Un giro es un movimiento que se realiza alrededor de un punto fijo. Los giros pueden hacerse en dirección de las manecillas del reloj o al contrario. Ejemplo, ¿cuánto gira la manecilla de los minutos desde las 12 hasta las 12 y cuarto? Bueno, decimos que el giro es un movimiento que se realiza desde un punto fijo. En este caso, el punto fijo en el reloj sería el centro de donde salen las manecillas. Entonces, él puede girar hacia el lado de las manecillas del reloj, que sería hacia este lado, o también se puede hacer el giro al lado contrario de las manecillas del reloj. Vamos a ver en este caso. Si tenemos el reloj, las manecillas que me están indicando las 12 y resulta que gira la manecilla hasta las 12 y 15, tenemos aquí el ejemplo, partimos de las 12 hasta las 12 y 15. Me están preguntando cuánto gira la manecilla de los minutos desde las 12 a las 12 y 15. Entonces, si yo estoy aquí en las 12 y llego aquí al 3, que sería... Sí, recordemos que en el reloj cada punto le vamos sumando 5, de aquí a acá serían 5, 10, 15. Entonces giraría en este caso 15 minutos. Pero como estamos hablando de giro, sería un cuarto de giro. Un cuarto, giró un cuarto nomás. Si él hubiera llegado esta manecilla al número 6, estaríamos hablando de medio giro. Pero como solamente hizo un cuartico, no más, por eso decimos que es un cuarto de giro. Al 6 sería medio giro. En un reloj la manecilla, el minutero da un cuarto de vuelta, desde las 12 hasta las 12 y 15. Por eso es un periodo de 15 minutos. Se le llama un cuarto de hora. Siempre que han pasado 15 minutos, que es esta trayectoria de 12 hasta el 3, serían 15 minutos, es una trayectoria de un cuarto de hora. Por eso a veces cuando uno pregunta la hora le pueden decir son las 12 y cuarto, o sea las 12 y 15. Ya hemos pasado desde las 12, pasamos un cuarto de hora, 15 minutos. Todo cuarto se refiere a 15 minutos, un cuarto de hora serían 15 minutos. En este caso el giro se hizo un giro de un cuarto de hora. Vamos a continuar por aquí con los ejercicios un poquito para comprenderlo mejor. Bueno, tenemos aquí unas imágenes, ya no con un reloj, sino con el círculo. Entonces, si tenemos este punto fijo, observamos que es muy similar al ejemplo del reloj. Tenemos el que va al centro arriba y giramos acá un cuarto, o sea, 15. Lo que hablábamos en el reloj, 15 minutos, pero en este caso, como ya no es reloj, hablamos de un cuarto de giro. Un cuarto. Cuando bajo ya hasta la parte bien de abajo, estamos hablando de medio giro. Pero si avanzo otro cuarto, ya serían tres cuartos. ¿Por qué? Porque de aquí hasta aquí sería un cuarto, otro cuarto y otro cuarto. Entonces llevaríamos uno, dos y tres cuartos de giro. Y en este vuelve al sitio de donde arrancó, podemos decir que es una vuelta completa. Ya dimos la vuelta completa, giramos a un cuarto, a medio, tres cuartos, giro completo. Bueno, vamos a ver aquí en esta actividad de profundización. Dibujo la posición en la que queda cada flecha después de realizar con ella el giro indicado hacia la izquierda. Vamos a girar hacia la izquierda. Entonces tenemos izquierda hacia este lado. Media vuelta. Recordemos que si vengo por este lado de aquí hasta aquí, sería un cuarto de vuelta. Vamos girando hacia la izquierda, ¿no? Y para tener la media vuelta tendría que avanzar otro cuarto. Llegaríamos al punto de abajo y ese me indicaría media vuelta. Hago todo este recorrido que es media vuelta. Ahora aquí me dice un cuarto de vuelta. Si vamos girando hacia la izquierda y tengo la manecilla al lado izquierdo ya dibujada,
Me está pidiendo que avance un cuarto de vuelta. Entonces, esta manecilla sigue girando hacia la izquierda hasta arriba para quedar en posición vertical. Sería un cuarto de vuelta. ¿Cómo vamos? Recordemos que la instrucción es girar a la izquierda. Si estoy en este punto y giro a la izquierda, debo quedar arriba. Y con el siguiente me dice tres cuartos de vuelta. Tres, vamos tres cuartos. Entonces de aquí a aquí tendremos un cuarto, dos cuartos y tres cuartos. O sea que mi línea la debo dibujar en esta parte. ¿Por qué? Porque recordemos que vamos girando a la izquierda, que es la instrucción que me dan. No me dijeron girar a la derecha. Perdón, me dijeron girar a la izquierda. Entonces un cuarto sería hasta aquí. Dos cuartos o media vuelta sería acá. Y tres cuartos sería acá. Bueno, continuamos acá con el taller. Vamos a imitar la posición inicial y la posición final del personaje. Después encierra las expresiones que indican el giro realizado para llegar a la posición final. Tenemos acá la carita de un niño que está de frente. Ahora vamos a ver qué giro hace el niño. Ahora quedó de lado. Entonces, aquí en este caso, ¿qué tanto giró él? Si estaba de frente, quedó de lado, giró media vuelta, un cuarto de vuelta o una vuelta completa. Entonces analicemos muy bien si él está de frente, quedó de lado, cuál de estas tres respuestas sería la correcta y vamos a marcarla. Recordemos que hay un cuarto de vuelta, media vuelta, tres cuartos de vuelta y vuelta completa. De frente pasó a quedar de lado. Entonces, ¿qué giro hizo el niño? Vamos con la inferencia. Vamos a dibujar la posición final de la flecha al girar. Tenemos la flecha roja en el primer cuadro. Me está diciendo que voy a moverme tres cuartos de vuelta hacia la izquierda. Ojo que la izquierda es hacia, bueno, en este caso ustedes me están viendo. Vamos a ubicar nuestra mano izquierda porque aquí de frente quedó al contrario. Entonces su mano izquierda y ubiquen por la mano izquierda que el giro lo va a hacer hacia allá. Entonces en el cuadro de al frente voy a dibujar dónde debe quedar la flecha roja. Recuerden que hay un punto fijo que es el centro, ¿no? Dice que va a girar tres cuartos. Entonces, desde el punto de arriba, cada triángulo es un cuarto. Contemos desde la izquierda tres cuartos. De aquí a aquí sería uno, dos y tres. Ya les ayudé ahí con eso un poquito. Ahora ustedes van a hacer los otros dos muy solitos. En el segundo vamos a hacer, teniendo en cuenta dónde está la flecha, vamos a girar un cuarto a la derecha. Ahora me están pidiendo que me vaya para la derecha, para el otro lado. Un cuarto nomás. Y en el último, la flecha está hacia abajo y me indica que gire un cuarto de vuelta hacia la izquierda. Nuevamente mi mano izquierda y voy a girar un cuarto de vuelta. Entonces dibujo dónde debe quedar la flecha en el cuadro de al frente. Bueno, niños, eso es todo por hoy. No olvidemos recordar que estos giros, cada vez que avanzo un cuarto, voy aumentando de un cuarto a medio a tres cuartos, vuelta completa. Muy similar a lo que hacemos en el reloj. Entonces, chicos, espero que hayan comprendido el tema de hoy. Nos vemos la próxima clase. Bye, bye.